Hola a todos, un día más estoy aquí para hablaros de un montón de productos que he recibido, que he comprado. No sé si habéis visto el vídeo anterior, pero vamos como por fascículos y volúmenes porque tengo muchas cosas que enseñaros, así que lo he dividido en varios vídeos. Y hoy voy a empezar con un pedido que hice a Sephora de Estados Unidos, que no pude hacerlo por Shipito, me fue imposible, pero tengo una amiga que vive allí y me hizo el favorazo de mandármelo. Así que, Chris, un beso enorme. Para mí me ha resultado imposible hacer un pedido, ni con tarjeta de crédito, ni con PayPal, ni con una tarjeta regalo de Sephora, nada. Imposible. Hay gente que puede, pues yo no he podido. No me enrollo mucho con este tema y os voy a enseñar directamente los productos. Tenía muchísimas ganas de probar la marca Stila y he pedido este corrector. Es un corrector que viene en 3 tonos y lo que hace es unificar todo el tono de la piel. Lo he probado como 3 veces, tampoco lo he probado muchísimo todavía porque no me estaba maquillando mucho este mes, que he estado de vacaciones, pero me gusta. Deja la piel hidratadita y unifica un poquito el tono de la piel. No sé, es bastante curioso, pero lo iré probando más para contaros. No me saca brillos a lo largo del día, aunque yo después de esto siempre utilizo Professional, porque yo sin Professional no sé vivir. Y bueno, es el Stila One Step Correct. Y os dejaré todos los enlaces de todos los productos que os vaya diciendo en la caja de información. De esto sí que tenía ganas, es la CC Cream de Stila. El tono que yo me he comprado es el Light 02, a mí me va bien. Ahora quizá un pelín clarito, aunque hoy lo llevo puesto. No da nada de cobertura, ¿eh? O sea, es algo que, pues eso, es una CC Cream, es correctiva. Lo que pasa es que se la veo muchísimo en los vídeos a Rachel Talbot, que me encanta. Y es súper curiosa porque es de color gris. Y en el contacto con la piel, bueno, es un color gris verdoso. Os voy a enseñar. Veis que es gris. Y según lo vas trabajando, pues va generando el tono. Entonces es pues una CC Cream que no aporta cobertura, pero unifica súper bien el tono de la piel. Y a mí, que a veces no me apetece llevar una base muy densa, pues esto está fenomenal. Este es un producto súper caro, porque por ejemplo lo tenéis en ASOS, pero cuesta 40 euros o 44 euros. Si lo pedís a la web de Stila también os sale por el estilo, pero en Estados Unidos costaba 20 dólares o 22 dólares. No lo entiendo, así que gracias a mi amiga Chris, pues lo puedo tener un poco más barato. Imposible. Esto no era de Sephora, pero bueno, es de Estados Unidos, que es lo que os quería contar. De Sephora sí que, bueno, esto yo os lo he enseñado ya por redes sociales, es el iluminador Champagne Pop de Becca, que lo hizo Jaclyn Hill. Y bueno, a mí me entra el orgullo youtuber. Así os lo digo, ver que youtubers sacan productos de maquillaje, colecciones de pinceles, lo que sea, me hace una ilusión, de verdad. Entonces, bueno, lo quería tener, aparte que es maravilloso, es increíble, también lo llevo hoy, pero llevo maquillada muchísimas horas, así que ya no sé lo que queda. Es un tono precioso, es un dorado impresionante. Este look está grabado y otro que he grabado también, el de favoritos de septiembre, lo utilizo, así que lo vais a poder ver. Pero vamos, yo creo que lo tenéis más que visto. Es simplemente maravilloso, pero es imposible de conseguir, o sea. De hecho, creo que Make Up Zone lo compró por Amazon y le costó como 40 y pico euros o algo así. Me parece que dijo en Snapchat, no me acuerdo bien. Pero vamos. Tela. Y me da una rabia que aquí no podamos disfrutar de estas cosas. En ese mismo pedido pedí este corrector, el Naked Skin de Urban Decay, el tono Light Warm. Este se lo vi a Leticia de My Crazy Makeup, que la verdad es que hablaba súper bien y demás de él, y dije, ojo, pues me apetece un montón probarlo. Bueno, pues lo he probado ya alguna vez, el tono me va bien porque bueno, es clarito para corregir y demás, me va muy bien, pero noto que es bastante seco. Se me queda como seco en la piel, no lo noto como un corrector que notas que te va hidratando la zona a la vez, no, lo noto súper, súper, súper seco y no me gusta mucho esa sensación. También es cierto que ya la tengo la piel súper deshidratada, el otro día estuve en Kiehl's y si el baremo es de 40-60 estoy en 20 y pico, o sea, el baremo de agua en la piel, estoy pasa total, estoy súper seca. Entonces no sé si es por mi piel ahora mismo o qué, pero lo noto muy seco. No sé, es una textura diferente, es como si fuese textura polvo. Entonces eso para una base de maquillaje me puede gustar, pero para un corrector no mucho. Así que bueno, lo voy a seguir usando porque la verdad es que cubre muy bien y demás, pero
No me ha gustado mucho esa textura, la verdad. Y ya no me acuerdo si cogí algo más en Sephora, porque esto fue hace 30 años, o sea, no me acuerdo. Así que os sigo enseñando cosas. He recibido este producto de Benefit, el Air Patrol. No es una prebase de párpados como tal, o sea, no es para que no te salgan pliegues a lo largo del día. Es como un protector, es como una BB cream para el párpado, que lleva además una protección solar del 20. EA Plus Plus Plus. De esto os intentaré dejar un poco más de información en el blog para que lo veáis bien. Y la curiosidad que tiene es el aplicador. El aplicador es de una silicona que es supuestamente más suave que la propia yema de nuestro dedo. Entonces es como mimo para los párpados. Y yo no sabría deciros si más que maquillaje es que está entre maquillaje y tratamiento. Porque sí que unifica el tono del párpado porque tiene un tono amarillento, pero es como para darle mimitos al párpado. Así que bueno, en el blog os dejaré más información. Solamente lo he probado 2 veces, así que tampoco os puedo hablar mucho de este producto, pero es como la última novedad de Benefit. De Benefit también, que me hizo mucha ilusión, me mandaron esta cajita, que va a ser uno de los cofres de Navidad de este año. Es como un carrusel. Está muy gracioso. Y bueno, pues trae productos que o me gustan mucho o tenía ganas de probar. Bueno, es una lata, que creo que está guay para meter las brochas o no sé, ya veré qué uso le doy. Y dentro viene esto, y lo abres y viene el Professional, que sabéis que debe ser mi producto favorito en el universo. La máscara de Irreal, que me encanta. El Benetín en tamaño original, bueno, la máscara y el Benetín son tamaños originales. Y luego esto no lo tengo, es el Fake Up, y esto no sé qué es. No sé si viene, no viene escrito. Viene en la nota de prensa, ¿vale? ¿Veis? Van a venir un montón de cositas chulas para Navidad. Fake Up. No lo pone. Pone lo que trae, pero no pone lo que es. No sé lo que es. ¿Será una base de maquillaje? ¿Un corrector? Es que no me conozco yo todos los productos de Benefit. Sí, esto es un corrector. Por el color que tiene, es un corrector hidratante. Así, súper chiquitito. Ya está, no hay nada más. Muchas gracias, Benefit, por este regalito anticipadísimo. ¡Ay, qué de ruido estoy haciendo! Por este regalito anticipadísimo de Navidad. Estuve el otro día en Make Up For Ever y compré el Chromatic Mix en el número 11, que es el tono blanco para aclarar esas bases de maquillaje. Este es el oleoso. Los tenéis de base de aceite o de base de agua. Depende de cómo sea la base de maquillaje, podéis mezclar unos u otros. Entonces cogí este blanco para esas bases de maquillaje que a mí misma me quedan oscuras y que les quiero bajar un poquito el tono. Ya os contaré qué tal, porque no, es que no estrena. Lo acabo de sacar de la bolsa. Y luego compré esta torre para meter los polvos sueltos, pues para el maletín me parece súper cómodo. Porque si llevo, que si los de Chanel, Estée Lauder, son cajas que ocupan muchísimo tamaño y aquí puedo llevarlos todos, marco cuál es cada uno y está fenomenal tanto para maquillar como para retocar, porque este tipo de polvos son infinitos. Y viene con esto, que es para, pues bueno, para ponerlo entre unas y otras y que salga el polvito así en modo de dispensador. Me gustó un montón el invento este. Y no sé si costaba 6 euros o algo así. Y el Chromatic, es que no me acuerdo, porque compré con Alba y tiene ella el ticket, así que no me acuerdo cuánto cuesta. Lo siento. He recibido también unas cositas de Maybelline. 2 eyeliners. Ah, qué curioso. Son estos dos. Y uno es satinado y otro es mate. Tampoco los he abierto todavía, pero últimamente sí que me hago bastante eyeliner, así que fenomenal. Y bueno, la puntita es picuda, como el de Kat Von D, por ejemplo, pues de ese rollo. Me parece súper curioso que haya uno satinado y uno mate. Vamos a ver cómo son. Voy a empezar con el satinado, que se ve así como efecto vinilo. A ver ahora cuando se seque. Y el mate. Ahora lo comprobamos. Y mientras os enseño también 3 nuevas color tattoo. Esta primera es Crème de Nude 93. Me encanta porque es un tono estupendo para unificar el tono del párpado directamente.
esta que es un tono lila, el Vintage Plum. Ahí veis. Vaya swatch más mal hecho, pero bueno, creo que se ve. Y esta otra es Creamy Beige. Bueno, esto me gusta un montón. Es más así como color topo. Y creo que los eyeliners ya podéis apreciar. Este es el vinilado y este es el mate. La verdad es que está bien que haya esas dos opciones. Están súper chulos. También venía esta máscara de Colossal by Chaotic, que seguro que el by me lo he inventado, es de Colossal, o sea, me lo he inventado todo, de Colossal Go Chaotic. Esta la habréis visto por Instagram seguramente, yo sí que la he estado viendo durante este mes. Y a ver, este cepilla, cepillaco. Bueno, voy a abrir este paquete. Este es de X Beauty, es X Lash. Perdí mi último X Lash estas vacaciones. O sea, no tengo ni idea de dónde ni cómo, pero lo perdí. Y me han mandado uno de repuesto, así que muchísimas gracias. A ver, viene así. Está el pobre machacadillo, pero es que claro, lleva mucho tiempo esperándome para que lo abra. Y tenemos el X Lash. Cada vez que me preguntáis, ¿pero qué te haces en las pestañas para tenerlas tan largas? Es el X-Lash. De hecho, os voy a dejar en la caja de información un vídeo que hice hablando exclusivamente de este producto, que ni me pagan ni nada, si me lo mandan, pero no me han pagado por hacer ese vídeo ni nada, simplemente os quería contar mi experiencia. Y me han mandado también el Eyebrow Conditioner, que estoy deseando probar porque yo no tengo mucha ceja. No tengo mucha ceja, de hecho también muchos de los comentarios que recibo es porque te depilas tanto las cejas, te las deberías dejar un poco más largas. Son así, es que no me las depilo, no me quito absolutamente ni un pelo, o sea, es que no tengo cejas. Son así, y no es que tuviese tampoco cuando era pequeña, es que no tengo mucho vello así en general. Es lo que hay. Así que nada, lo que voy a hacer es también foto del antes y el después durante 8 semanas con el de cejas. Y yo que sé, estoy súper emocionada por probarlo, a ver qué tal. Bueno, voy a abrir otro paquete y cambiamos de vídeo, ¿vale? O sea, lo dejamos por ahí. Esto es ropa de deporte que me han mandado para probar porque es un tejido nuevo. Y es un tejido que aunque sea talla única, como que luego siempre vuelve a su forma, se adapta súper bien. Y en fin, os voy a enseñar las cositas que me han mandado. Me viene muy bien porque después de las vacaciones pues tengo que volver al gimnasio, ¿sabéis? Que me he tomado ahí un descanso y no pues sé. Ya os comentaré porque de momento lo veo súper estrecho y súper diminuto. Esto para interior todavía, pero yo no sé si me voy a atrever a ir tan apretadísima con esto. Es una camiseta y es que son tallas únicas además. Pero lo veo súper pequeño, no sé. Es esta camiseta. Ya os contaré, la veo diminuta, yo soy mucho más grande que esto. Se supone que sí que da mogollón de sí. Pero claro, si da de sí y me saca la horcilla, la hemos liado. Ya os contaré a ver qué tal. Esta otra camiseta sí que la veo un poquito más anchita. Lleva como camiseta por dentro, interior, y esta por encima. A lo mejor esa es que es como reductora o algo así, para poner debajo de esta. Yo me lo voy a poner todo. Esta me gusta un montón, rosita y gris. Que me encanta el gris. Va con la espalda cruzada y también da bastante de sí. Esta otra, esta silla, es más anchita. Muy chula. Está guay porque es que, vamos, yo el tema del pecho lo llevo fatal. Y cuando es una camiseta muy abierta no me gusta nada. Así que esta me gusta un montón. Tiene excuses. Me gusta un montón el color. Y por último, unos leggings, unas mallas en gris, que también son del tejido este, también es talla única, así que a ver qué tal. Porque sí, me he quitado 10 kilos, pero hay que verlo, ¿eh? Bueno, estiran un montón, la verdad. Son muy chulas, son grises y con cositas así como en color coral, que le va bastante al resto de la ropa. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a seguir con más vídeos, o sea, me vais a seguir viendo con estas pintas en un montón de vídeos, pero todavía os quiero enseñar un montón de cosas.
pero sin saturaros. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este, espero vuestros comentarios y que tengáis un estupendo día. ¡Chao!